Ingeniero Julio Hernández, coordinador del CODEN a nivel del municipio de Choloma. Ingeniero, específicamente el tema que abordamos hoy es que la calle pavimentada que quieren accesar a Ciudad Mujer la van a tirar por el borde de lo que nosotros conocemos como la Laguna del Carmen o Río El Bejuco. Sí, canal de desagüe, Laguna del Carmen. Bueno, sí, tenemos conocimiento de eso porque nosotros lo mandamos a parar hace unos, el jueves anterior. Y les pedimos que nos hicieran la solicitud de permiso de construcción en la parte del Departamento de Urbanismo, Planificación Urbana. Ellos procedieron a hacer la solicitud y se está haciendo el análisis. Sin embargo, también simultáneamente llamamos a los técnicos del COPECO para que ellos dieran el visto bueno y el dictamen de que sí iba a soportar la carga de la cuestión del bordo. Recuerden que los bordos se han construido de manera que puedan resistir pues solo el arrastre lateral de las corrientes del agua. En eso estamos y COPECO está mandando de Tegucigalpa, tengo entendido, va a venir las personas del PGRD, Proyecto de Gestión de Riesgos, que fue los que construyeron el bordo el año antepasado, y van a hacer el dictamen. Sin embargo, simultáneamente ellos están también, enviaron el viernes pasado ya, y se hizo el análisis de compactación del suelo, como está construido el bordo, y no nos han traído los resultados. Pero en eso estamos, y ellos lo que han procedido ahorita en este momento es hacer la limpieza y descapotamiento del bordo, porque estaba totalmente lleno de maleza. Eso es lo que estamos hasta este momento, y ahí lo tenemos parado el proyecto hasta que ellos presenten todas las condiciones técnicas y los visto bueno que recibamos de la parte de COPECO. Ahora bien, ingeniero, usted me está diciendo que ustedes pararon el proyecto, que está parado, pero la maquinaria está trabajando. Ahorita en este momento se lo aseguro que la maquinaria está trabajando y ahí están los ingenieros que llevan el proyecto. Bueno, es que ellos empezaron desde la parte del edificio de Ciudad Mujer hacia el bordo, y en la parte del bordo en sí solo estaban descapotando. Ahora, nosotros vamos a ir a verificar eso, tal como usted nos está informando este día, y porque ellos tienen que esperar hasta que tengamos nosotros el dictamen del PRD. ¿Este bordo tendría capacidad, ingeniero? El bordo yo creo que no tiene ni los 3 metros de ancho. La idea de ellos es ampliar la borda, ampliar la corona, que en este momento está construida para 3.40 metros, y ellos lo van a ampliar a 9 metros, solo ampliando la parte de la corona hacia la parte lateral y los talud, y van a enchapar el talud en ambos lados del bordo. Ahora, ingeniero, yo no soy ingeniero ni cosa parecida, pero con este bordo que ellos van a hacer para accesar a Ciudad Mujer, ellos lo que van a dejar es, todos los vecinos de la Valle de Sula van a quedar dentro de una bolsa donde las aguas lluvias no van a tener salida, ¿puedo decir eso? No, ellos están proyectando una salida de alcantarilla, pero nosotros les dijimos que eso no era aceptable por nosotros, sino que tenían que prolongar la cuneta lateralmente en forma paralela al bordo, en el lado izquierdo. ¿Con alcantarilla? No, con el canal que vaya a caer al canal de la agua lluvia recolectora general de la López, donde tenemos la compuerta marina. ¿Ya han dado recomendaciones ustedes, entonces? Por supuesto, ya ellos ya saben que esa es la recomendación que nosotros tenemos. La cuestión ahorita solo tenemos que esperar el dictamen técnico del PRD, de COPECO Central, para que nosotros podamos dar el visto bueno de que si soporta o no las cargas que van a estar ahí, soportando en el movimiento de vehículo. También otra cuestión adicional está en que no se va a permitir el manejo y la circulación de vehículos pesados, volquetas, camiones grandes, y para eso se va a poner una especie de cerco, sí, de que solo van a entrar carros livianos. 2 metros por lo menos de altura. Exactamente, ahí va a estar una tranca. En el paso de lo que es el Quinel, del desagüe que se construyó por el PRD, ahí van a hacer un puente ellos. Un puente caja se va a hacer ahí, ya está proyectado. ¿A eso le puente? Sí, así es. Y todo va a ser de concreto hidráulico en la parte de la corona. En el caso de que se autorizara ya la construcción del camino. ¿Por qué no utilizarían la calle principal de la Valle de Sula ellos? Bueno, es que el problema, acuérdense que en primera instancia, en la mera salida que se había quedado,
está la Valle de Sula número 3, una lotificación considerada todavía irregular porque no están especificados en el loteo ni los permisos de construcción para poderles determinar de que dejaran las anchuras adecuadas como directrices del Departamento de Planificación, y quedó muy angosto. Entonces, por eso hay problemas para la salida. Siento que al final el proyecto sí se va a hacer por ahí. Bueno, si se demuestra que soporta la carga de los movimientos, nosotros esperamos que sí, con ese tipo de directrices de medidas de mitigación que hemos planteado. Pero podrían esforzarlo, reforzarlo, porque ellos están haciendo también un bordo. Desde el bordo hasta Ciudad Mujeres van a hacer ellos un bordo y lo van a hacer de buena calidad, me imagino. Una prolongada con una pendiente mínima que pueda subir los carros hacia el bordo, que caigan directamente al bordo. Lo que nosotros andamos buscando es que el bordo no se vaya a hundir por los pesos, porque en el reglamento de bordos que nosotros tenemos vigente desde el año antepasado para acá, hay una ley interna, la que no se permite, bajo el concepto del reglamento, circulación de vehículos en las coronas de los bordos. Ya para aterrizar con este tema, ¿cómo avanza la construcción del puente, ingeniero? Ya que esos flunes que están ahí son los que siempre forman ese dique, ya en lo que es el paso de la carretera que va hacia el cementerio, podemos decir. Bueno, es que ese puente está diseñado desde el 2011 a un costo de 11 millones, porque tiene 40 metros de longitud, porque el canal ahí tiene una plantilla de 25 metros, más los 8 metros y 8 metros de ambos lados en la parte del bordo. Eso está esperándose fondos para poderlo construir de una vez por todas. ¿El dique que se hace ahí es problema para que las aguas se regresen hacia el cauce nuevo que hizo el PRD? Claro que sí. Claro que sí, ese problema lo tenemos y lo tuvimos en el 2012 y lo tuvimos ahorita en el 2000, en enero último y febrero, e inicio de febrero de este año, que retrocedió una cantidad, y nosotros creemos que si se repite, digamos, un evento de 20 años de retorno, como el MIS, el FIFI, la colonia que está ahí construida se va a inundar, definitivamente va a inundar. Gracias, ingeniero.